En arte terapia está todo permitido. La creatividad no tiene límites y es un espacio de encuentro con el color y con la actitud de tomar decisiones, de elegir dónde y hacia dónde queremos ir. Es un espacio en donde la persona conecta con sus bloqueos más profundos, que pueden ser miedos o no tienen por qué ser bloqueos, simplemente conectan con sensaciones internas que se pueden expresar de muchas formas y que la persona elige expresarlo mediante los colores. No solamente utilizamos la terapia como un medio de expresión, sino que también dejamos que esos colores impresionen a la persona. Que la persona abra el corazón, deje la mente fuera de la sala y entre con un mundo de sensaciones y colores que se enriquezca y que logre conectar con la energía de amor y sanación. Utilizando el color como medicina, utilizando el color como nutrición, no solamente para lo anímico, sino también hasta a nivel fisiológico. No es de extrañar que una persona con exceso de calor y elija el rojo durante la terapia, mientras esté pintando con el rojo, tenga todavía mucho más calor. Entonces son cosas que suceden a nivel fisiológico también. De hecho, se dice que 45 minutos con el color sube el sistema inmune. O sea que en la química del cuerpo ocurre algo. Aparte de todo lo que ocurra a nivel fisiológico, también a nivel del cuerpo, a nivel de la voluntad de la persona, a nivel de poder elegir qué hacer con un lienzo blanco, a nivel de tomar decisiones, de poder elegir, la persona se empodera y con lo que tiene puede hacer algo. Entonces eso es ya una situación de alegría y una situación de poder para la persona. Dependiendo de la patología, utilizamos diferentes colores, diferentes formas. Se trabajan los gestos terapéuticos con, por ejemplo, lo frío y lo caliente, lo pesado o lo ligero, la quietud o el movimiento, dependiendo de lo que la persona en ese momento necesite. Y bueno, es un mundo porque a medida que vas entrando vas pudiendo enfocar más la práctica para diferentes aspectos, desde los sueños, metáforas, miedo, cualquier cosa que en ese momento la persona esté atravesando.